Espero que Perla sepa lo que hace dejándote vagar a tus anchas por Nellis. Entonces, ¿por qué no reparas los paneles solares del techo del edificio del generador? No es difícil, pero está muy lejos para mis viejos huesos. Y por allí han tenido problemas con las hormigas. El panel no tiene pérdida. Está en la parte superior del edificio del generador, justo en medio de Nellis, entre las dos pasarelas. ¡Ja! Si tuviésemos piezas de repuesto, ¿crees que te estaría pidiendo que arreglasen las cosas? Tiene gracia. No, hemos sacado los repuestos hace un rato y Jack y yo hemos hecho todo lo posible para arreglar los paneles. Por desgracia, no hemos podido. Tiene que haber piezas de repuesto por el yermo, pero no sé indicarte. Habrás notado que no salimos mucho. No te He came riding from the south side, slowly looking all around. Así que eres tú. ¿De verdad llevas toda la vida viviendo ahí fuera? ¡Qué pasada! Siempre he pensado que los salvajes hablaríais otro idioma, pero ya veo que hablas como nosotros. Yo trabajo con Fidel, sobre todo en temas de electrónica, robótica y tal, intentando mantener la antigua tecnología, ya sabes. Fidel es un gran tipo, pero ya tiene sus años, así que lo suyo es que un joven aprenda todo lo que él sabe. Y ese soy yo. El tío es capaz de arreglar y montar cualquier cosa que se haya fabricado jamás. Me está costando seguirle el ritmo. Si le ayudas a recuperar a la señora, no veas la alegría que nos vas a dar, ya te digo. ¿Yo he dicho eso? A veces no digo más que chorradas. Lo siento, ¿eh? Perla te avisará cuando llegue el momento. Bueno, si es que llega. Yo tengo que irme ya. But the outlaw didn't worry men that tried before were dead. 20 men had tried to take him, 20 men had made a slip. 21 would be the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. The morning passed so quickly it was time for them to meet. It was 20 past 11 when they walked out in the street. Folks were watching from the windows, everybody held their breath. They knew this handsome ranger was about to meet his death. About to meet his death. There was 40 feet between them when they stopped to make their play. And the swiftness of the ranger is still talked about today. Texas red is not cleared leather for a bullet fairly ripped. And the ranger's aim was deadly with the big iron on his hip. Big iron on his hip. It was over in a moment and the folks had gathered round. Otro día glorioso en el ejército de este hombre. When he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his head. Hola amigos, os habla el señor New Vegas. Sois geniales y vamos a intentar que nos acompañéis todo el día. Ya sabéis lo que eso significa. Es hora de escuchar las noticias. Vaya. ¡Eh! ¡Fuera de aquí hay juguetes! Seguro que puede encontrar algo divertido. Bueno, pues hasta luego. Los que pueden permitirse un pasaporte dicen que los refuerzos de seguridad compensan el precio de admisión. Cambiando de tercio. Good Springs ha repelido a un grupo de prisioneros huidos gracias a una milicia improvisada, según ha señalado
un hombre armado hasta los dientes. Esas han sido las historias de hoy. Queridos amigos, la próxima canción os la dedico. Las instrucciones de la Madre Perla son claras. Puedes moverte por Nellis libremente. Los observadores de artillería tienen órdenes de no dispararte. Son privilegios extraordinarios. No abuses de ellos. Take me, make me forget my sorrow. So when I wake tomorrow, I'll know our love was right. Abreviando, perdimos la corriente hace unos días porque unas hormigas gigantes hicieron un túnel hasta la sala de generadores y pusieron allí un nido. Encabecé un equipo para exterminarlas, pero eran demasiadas. Tuvimos 2 muertos y 3 heridos. Personalmente, creo que esto le viene grande a un salvaje como tú. Pero si quieres matar a esas hormigas y restablecer la corriente, allá tú. Claro, cualquiera puede. Pero te digo que son unas cuantas. Compruébalo si quieres. Otra cosa más. Las hormigas tienen que estar alimentándose de la pólvora de esas municiones o algo así. Explotaban al contacto con el lanzallamas. Uno de nosotros usó una pistola láser y lo mismo. Las balas van bien, pero no los cartuchos de artillería. Fidel ha estado trabajando en una especie de arma para combatirlas. Quizá deberías preguntarle. Love me as though there were no tomorrow. Oh, my darling, love me. Don't ever let me go. To the town of Alfrio rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip, a big iron on his hip. It was early in the morning when he rode into the town. ¿Qué quieres? Empecé construyendo un emisor sónico que podría servir, pero hace falta la frecuencia exacta necesaria para matar a las hormigas. ¡Maldición! ¡Tienes razón! Se trata de que supere los umbrales, no de amplitud exacta. Eres más inteligente de lo que pareces. Da la casualidad de que lo probé a 24.000 hercios, así que debería servir. Colócalo cerca del nido y cruza los dedos. La señal es demasiado alta para que la capte el oído, pero podría provocarte náuseas.
Otro día glorioso en el ejército de este hombre. Thank you.
Adelante. Anda, colega, me alegra volver a verte. El jefe te está esperando arriba, así que mueve el trasero. ¿A dónde, camarada? Suite del Gran Apostador. Bien, Benny ha sido despachado y ha recuperado la ficha de platino. Entrégamela. Me encantará satisfacer tu curiosidad una vez que se haya recuperado la ficha de platino. Las condiciones estaban claras. Ahora que tienes la ficha, cualquier intento de renegociar el pago se considerará un chantaje. La entrega de la ficha de platino no es negociable. Te sugiero que pienses detenidamente lo que vas a hacer con un montón de guardias de seguridad Securitron fuertemente armados rodeándote. Cuando cumplí los 30... ¿De verdad crees que he pasado... Suite del Gran Apostador.
tonto para dejar individualidades frustrar el futuro de la humanidad? ¡Qué estupidez! Puede que haya un... Suite del Gran Apostador. Bien, Benny ha sido... Qué cosa tan pequeña, ¿no? Y sin embargo, capaciosa. ¡Qué monada! Décadas contratando a Chusma del Oeste para buscar esta pequeña reliquia en las ruinas de un lugar llamado Sunnyvale. En aquella época, al menos. Allí es donde se imprimió la ficha, el 22 de octubre del 2077. La entrega estaba prevista aquí, en el Lucky 38, para el día siguiente. Pero las bombas cayeron antes. Huelga decir que nunca se efectuó la entrega. Van a ocurrir muchos acontecimientos, una cascada de eventos, y tú tendrás un papel principal. Sin embargo, de momento lo único que tienes que hacer es tomar el ascensor hasta la planta de abajo. Pronto lo entenderás. Sería el área de demostración.
si no te importa. Supongo que ya conoces bien mis securidrones. El recubrimiento de aleación de titanio que protege el núcleo electrónico es mi asistente de la más corta. Su ametralladora láser X-25, fabricada por Classic Housing, es mortífera contra objetivos ligeros a media distancia. Y para la eliminación a corta distancia o el control de punto, el securidrón va equipado con una misma ametralladora de 9 milímetros. Más seguramente ya sabía todo esto. Lo que no sabías es que estas son las armas secundarias de los securidrones. Durante este tiempo han tenido que funcionar con el sistema operativo Mark 1, que carecía de controladores de software para sus armas principales. Ahora que tengo la ficha de platino, todo eso va a cambiar. Contempla por primera vez a los securitrones ejecutando el sistema operativo Mark 2. El lanzamisiles M235 proporciona los aéreos a más largo alcance. Y el lanzagranadas de fuego rápido Gemini, un arma mortífera a corto alcance. La actualización del software también incluye controladores para los sistemas de autorreparación altamente sofisticados de a bordo de los securitrones. En resumen, la actualización al Mark II aumenta en un 23% por unidad la efectividad en combate. La ciudad de New Vegas por fin tiene soldados dignos de defenderla. Ahora vuelve al ático. Tenemos mucho que discutir. Las excursiones al sótano no suelen ser muy educativas. Desde entonces he transmitido la actualización a cada securitrón al alcance de mis transmisores. Y eso está causando mucho revuelo en el Strip. Para asegurar el futuro de New Vegas necesito tu ayuda. El trabajo que te espera es peligroso, pero te manejas bien ante el peligro. ¿De qué quería? Eso se debe a que dejó de ser relevante cuando tú recuperaste la ficha de platino. No me interesa la venganza. Siento privarte de tu gran momento triunfal, pero tendrás que irte a otro sitio a dar esos bárbaros chillidos. ¿De qué más querías hablar? La estrategia del general Oliver, o visión de túnel, como yo la llamo, ha sido amontonar tropas en la presa Hoover. Quiere superar a la Legión en un intercambio directo de golpes y luego, una vez derrotados, perseguirles y destruirles a conciencia. Una victoria decisiva y demoledora de esta clase eclipsaría la ingenuidad táctica de la defensa que el jefe Hanlon mantiene desde hace 4 años. Ya deberías intuir gran parte. No voy a fastidiar lo demás hablando más de la cuenta. ¿De qué más querías hablar? He resucitado Vegas, manteniendo su espíritu intacto. Lo que necesito ahora es la capacidad de hacer cumplir mi justa exigencia. No solo contra la Legión de César, por cierto. De hecho, la RNC... Para imponer algo, se necesita fortaleza. Hace años, cuando detecté a exploradores de la RNC recorriendo el Mojave, me di cuenta por el uniforme de que no eran miembros de ninguna tribu. Sabía que era cuestión de tiempo que apareciera un ejército y tomara posesión de la presa. Y sabía que mis securitrones no podrían oponer resistencia. De modo que recluté a las 3 familias. Vegas me pertenece porque reuní las fuerzas suficientes para llevar a la RNC a la mesa de negociación. En efecto, y sigue siéndolo. Pero no sin asumir un número significativo. Habrían entregado Kimball y Oliver las vidas de cientos de soldados a cambio de tener el control absoluto. No me temían a mí, temían a César. Temían que al atacarme, quedarían en una posición vulnerable ante un... Y por tanto, negociaron. No por la bondad de su corazón, como intentan que parezca. Se permitió a las fuerzas de la RNC que ocuparan la presa Hoover y esta... Reconocieron mi soberanía sobre el Strip de Vegas y aceptaron proporcionar agua y electricidad una vez que sus ingenieros repararon la presa. Se incluyeron cláusulas en el tratado para que la RNC no hiciera nada por evitar que sus soldados y civiles visitaran el Strip. Así es como me aproveché de la RNC para mi causa. Su ocupación ha sido el motor.
Lo que importa es que me declararán la guerra si les surge la oportunidad. La única razón por la que la RNC no se ha inventado ya algún ultraje que justifique la invasión del Strip es la Legión de César. La batalla final entre ambos ejércitos está cada vez más cerca. No puedo permitir que ninguno de los bandos venza con sus condiciones. ¿De qué más querías hablar? Era un lugar de esplendor. Por muy espectacular que parezca hoy el Strip, no es más que una sombra del paraíso de neón que era Las Vegas. Me crié cerca de aquí, y aunque viajé mucho por el viejo mundo, jamás encontré un sitio como este. Para 2065 tenía la certeza matemática de que una guerra nuclear devastaría la Tierra en 15 años. Todos los pronósticos lo confirmaban. Sabía que no podía salvar al mundo, ni lo quería. Pero podía salvar Vegas, y al hacerlo, quizá también a la humanidad. Me puse a trabajar inmediatamente. Pensé que tenía mucho tiempo para prepararme, y resultó que me quedé corto por 20 horas. El día de la Gran Guerra cayeron 77 cabezas nucleares sobre Las Vegas y el área circundante. Mis ordenadores centrales interconectados predijeron y reprogramaron el código de desactivación de 59 de ellas, neutralizándolas antes del impacto. Otras 9 cabezas fueron destruidas por unos cañones láser emplazados en el tejado del Lucky 38. Los demás llegaron, pero ninguna cayó sobre la ciudad. Hay que admitir que no fue una actuación óptima. Si la ficha de platino hubiera llegado un día antes... La ficha de platino se fabricó en Sunnyvale, California, el 22 de octubre de 2077. El día antes de la Gran Guerra. Un mensajero debía entregarla la tarde siguiente, pero para entonces, el mundo había acabado. La ficha contenía actualizaciones vitales de software, no solo para mis securitrones, todo el sistema de defensa antimisiles se habría actualizado. Dado que tuve que lidiar con un software defectuoso, el resultado podía haber sido peor. A punto estuve de morir. Los fallos en el sistema de software desencadenaron una serie de errores en cascada. Durante casi 5 años luché contra apagones y fallos del sistema, hasta que al fin pude reiniciar mi núcleo de edad. Pasé las siguientes décadas en estado vegetativo, pero obviamente sobreviví y prosperé. ¿De qué manera? ¿Qué tiene de malo? Me encantan. Las figuritas encajadas en una bóveda de cristal tienen algo que... Si encuentras alguna en el yermo, dásela a... ¿De qué más querías hablar? El siguiente paso será que te infiltres en el campamento de César en Fortification Hill. En absoluto. César me es de gran utilidad. No quiero que le toques un pelo a ese hombre. Si es que puedes encontrarle alguno. Quiero que abras una trampilla en el sótano de la estación meteorológica abandonada en Fortification Hill. La reconocerás al verla. La trampilla lleva el logo del Lucky 38, como la ficha de platino. Algo muy importante. No quisiera arruinar la sorpresa, así que no te molestes en preguntar. Tú no puedes, pero la ficha sí. La trampilla reconocerá la ficha de platino y... ábrete sésamo. No te estoy ofreciendo un incentivo vulgar como dinero, aunque de eso también habrá mucho. Lo que te ofrezco... es una magnífica oportunidad de formar parte de la empresa más importante de la Tierra. Lo que te ofrezco es un futuro para ti y para lo que queda de la raza humana. Toma, coge la ficha de platino. La necesitarás. Es probable que te registren cuando llegues al puente y que te quiten la ficha. No te preocupes, la recuperarás.
Atacando objetivos. Los recientes disturbios en el... No, se han tengas un buen día.